5 minutitos más, chiquillos, y empezamos. 5 minutitos más, denos un ratito que nos estamos organizando y vamos a darle. ¡Ya! Ya cabrón, nos estamos escuchando ahora en este momento. Sean todos bienvenidos al live, Pro Gaming Live. Hoy día vamos a hacer algo diferente. Hoy día estamos con los. Sí, estamos con los paneles. Claro, es la única hueá que falta, conchetumar.
podríamos hacer una cuestión más conversacional, pero en un ratito más, yo cacho que cuando terminemos nuestro Cinco panel diez minutos donde, más. claro, donde vamos a exponer nuestra idea, weón, de la mansa recagada que está quedando en este país reculeado, vamos a jugar un jueguito al final, ¿ya? A entretener un rato porque esta weá se llama Pro Gaming, pues bueno, que es la weá. Sí, bueno, no se llama bro, weones, hablando. Bro Conversation. Ya, entonces como este va a ser una weá conversacional, vamos a ¡Hola! poner. Vamos a poner la weá aquí del broadcast. Porque ya va a ser un mini broadcast hoy día, weón. Vamos a hacer una weá más seria. Ya está bueno que fuéramos cambiando ya el tono de esta chucha. Está bueno de puro huevo, weón. Sí, ya llevamos demasiado tiempo hablando de la pichula. Así que bienvenido, compañero ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí, weón, sí escuché, coche tu madre, ya. Roque. Bueno, como pueden ver, estoy con mi compañera Sora. ¿Cómo está, compañerito Sora? Explícale a la gente Puta. cómo se siente, weón, en estas calamidades, weón, que estamos sufriendo hoy día, weón, en este país, weón. Nuestro reportero nocturno. Nuestro portero. Miren. Oh, este culeo estuvo reporteando, weón. Sí. Deja de Sí, bueno, decir. yo le mostré el video a mis viejos, bueno, y se cagaron de la risa. Este weón andaba, weón, con los portuarios, weón, prendiendo weá. Este chucho tu Miren, primero que nada, todavía no voy a proceder a decirle a todos ustedes qué es lo que pienso de esta weá, porque tal y como lo dijo el Rodrigo, esta va a ser una sección de pensamiento serio. Por primera vez en mucho tiempo, en muchos años. Voy a ponerme serio para hablar de esta weá. A mí no me gusta la política, pero dentro de poco van a escuchar lo que tengo que decir. Es la primera vez que me Y escuchara solo no hablar de la pichula. Ah, perdón, exacto. aló, ¿se escucha? Es Sí, aló, aló, exactamente. Ese fue el aló. pensamiento de Rodrigo que salió así como para afuera, ¿cachai? Ya. La weá es que tengo que decirle, o sea, es como esto, todo lo que yo quiero agregar como anexo a esto. Yo tenía que entrar a trabajar ayer porque había encontrado pega. El Pero lunes, resulta que el. está tan Ah, sí, la cagada cuando en San Antonio. Está tan la cagada que el mall está cerrado y mi amigo me dijo ayer, o sea, me dijo el domingo, ya, weón, tenés que presentarte el lunes a las 10 de la mañana, si podés llegar una horita antes para que aprendáis la pega culiá mejor. Ya, pues, weón. Resulta que yo me estaba preparando el domingo y mi amigo me dijo, weón, si es que mejor no vengáis nada porque el mall va a estar cerrado. Y después yo le Ayer. dije, y después yo le dije, Sora, están saqueando el mall. Ya, la weá es que ayer, como a las 5. Mi amigo me vuelve a llamar y me dice, weón, tenés que presentarte a las 10 por hoy día al mall. Ya, pues yo dije, ya, conche tu madre, finalmente vamos a dejarnos, weón, de De weá. estupideces, weón, de weá, y vamos a trabajar. Eso es lo que quiero, pues, weón. Y ya, pues caché que dije, ya, voy a dormirme una siestita, weón. En todo caso, ya mañana voy a entrar, así que voy a aprovechar de descansar. Cuando me despierto, tenía un mensaje en el WhatsApp del teléfono de mi amigo diciéndome, weón, mañana no se trabaja, el mall va a seguir cerrado. Puta la weá. Bueno, ya, dale, pues, weón. Y ahora se anunció para el Nacional, coche de mar. Así que, más vacaciones. Vacaciones forzadas. También estamos con nuestro compañero, nuestro editor, weón, el Francis, que estaba tocándonos ¿cómo se llama? Unos versitos comunistas, weón, unas hueitas del. De, Ahora yo, ay, po. de, sí, del, de, del tío Jarita, weón, que le cortaron los deditos. ¿Cómo está, compañero, amigo? Aquí también, descansando, vacaciones forzadas, tocando la guitarra. Está bien, pues, Tocando la guitarra. para que aprendáis alguna weá, pues, weón. Si te he prestado esa weá de guitarra como un año y todavía seguís tocando como la tula. Pero tu guitarra está El hecha ñaco. buen amigo, No, weón. sí, no. El culiao tuvo que preocuparse primero de sacar el título de la carrera, weón. Como si se iba a hacer algo antes. Ahora Amigo, soy informático. ¿cómo le ha afectado en esta weá su diario vivir? Díganos. Si es que te ha afectado alguna Bueno, weá, porque vos no salís para la calle, pues weón. he ganado un videojuego. Eso me ha afectado más rápido de lo que esperaba. Está aislado más, weón. Con mayor razón. De hecho, el Francis tenía un conjunto de porno que tenía que grabar para posteriormente venderlo. Era caleta, weón. Pero ahora con este descanso culeado tan largo, ahora ya está al día. O sea que ya no tiene más pega que hacer porque todos los compradores ya están Satisfecho. Sí, no. satisfechos, exactamente, weón. No te vayan a saquear el porno, weón. No, Escóndelo, sí, está en conchetumare. una nube.
Está en la nube. Está en las nubes, pues. Está encriptada como por cuatro cortafuegos, la weón. Es bueno. Verdad, Francis, que te están pidiendo el porno en DVD, weón. ¿Cómo voy a conseguir DVD y grabador de discos si ya no hay, weón? Yo tengo grabador ¿quién, de discos. ¿Quién quema discos, weón, a esta altura de la vida, weón? Hay gente que compra en la feria. Weón, los viejos culiados que no se. Que no se. Puta, concha tu madre, esta palabra culiado olvidadizo, weón. Los viejos que no se actualiza. Oh, tecnológico. Eso mismo, weón. Los viejos te piden videos de Manuel, weón. No da igual de todas las versiones. Silvia Saint, weón. Claro. Concha tu madre, el culiado instruido, weón. Emanuel contra Drácula, weón. Emanuel contra Drácula, yo todavía no sé. Se me olvida esa weón. Cuando estaba chico, en The Hills son los días bien a las 10. Sale el tío Desmond, weón, tira la media tula. Ya, bueno, y está nuestro compañero Mauricio también. ¿Cómo está, compañero Mauro? Buenas, cabros, ¿cómo están? He reaparecido nuevamente. De la ceniza. El caos máximo en... Oye, el único weón que ha tenido que ir a trabajar, weón. Sí, hoy día tuve que ir, weón, y mañana de nuevo, weón. Pero mañana es paro nacional, pues, amigo. Pero... Ah, tenés que ir a hacer tu... Ah, tenés turno ético, puta, el culiao penca. No, tenés turno ético, pero no dijeron nada de paro, weón, así que... Probablemente te van a avisar mañana, pues, weón. Sí, yo cacho que vaya a estar ahí y te van a decir, oiga, mijito, ¿sabe que no tenía que venir porque había paro? Nadie le dijo nada. Va a ir a puro dar la cacha. ¿Y sabés por qué no subo? ¿Y sabés por qué no subo? ¿Sabés por qué no vas a ver? Porque el culiao está grabando esta weá con otros tres weones más, pues, weón. Que no voy a decir su nombre. Bueno, y estamos en esta versión de broadcast, esta mini versión de broadcast, y como es tradición ya, vamos a tirar la cortinita musical, pero voy a mutear a Sora porque yo no confío en que este weón se va a quedar callado, ¿ya? Así que le voy a tirar la musiquita, le voy a tirar la cortina, y con, sí, bueno, culiao. Bueno, voy a presentarme yo, Rodrigo Magrani Mostrado, weón, y sean todos bienvenidos a esta nueva edición del broadcast. Ya, Sora estaba hablando todo el rato en que sonó la puta música, weón. Bueno, quería decirle a la gente, bueno, antes de que empecemos este debate formativo. Ah, mira, se están escuchando los cacerolazos aquí en mi casa, weón. ¿Se escuchan o no? Sí, acá también. Ya, antes de que empecemos el debate formativo, quiero decirles que siéntanse libres, weón, de escribir la weón que quieran, si quieren formar parte de la conversación, van a ser bien recibidos. Y ya, pues, weón, ¿quién quiere empezar, weón, a hablar de esta weón? Yo sé que Sora quiere hablar de esta weón. No, pero mira, los weones más. Mira, que los culiados más inteligentes hablen primero. ¿Mm? Yo voy a hablar después. Ya, Francis. Ah, están sonando unos pititos ahí. No quiero hablar yo, weón, chetubario. Oh, amigo, weón. Cacerolazo. A ver, déjame ver si están prendiendo alguna weón. Es tu mamá que está haciendo una torta, weón. Ya, claro. Se cayó en la olla. Ya, bueno, ¿qué te parece este movimiento social, weón? Esta mansa cagaje, weón. ¿Qué te diga? Me parece que era algo que tendría que haber pasado hace mucho rato y de hecho me sorprende que se hayan demorado tanto, weón. Está la cagada, weón. De verdad, weón, porque es que sabéis lo que pasa, weón. Es que el descontento social ha estado desde hace mucho tiempo ya, pero. En este último año los políticos se han mandado unas declaraciones culeadas que enojan a cualquiera, pues, el ministro de Vivienda diciendo que la mayoría de nosotros teníamos una o dos propiedades propias, ¿sí? Cuando siendo que la mayoría de la gente arrienda, el exministro de Salud que dijo que los viejitos se juntaban en el consultorio a hacer vía social mientras esperaban y tomaban desayuno.
Esos hueones como que no están totalmente despegados de esta realidad, hueón. El ministro de Transporte cuando dijo que había que aprovechar el... de levantarse más temprano para alcanzar el horario más bajo del metro y que te saliera más barato, y dijo el que madrugue Dios lo ayudará. Esa weá a mí me dio más rabia que la chucha. ¿Cómo decía esa weá, hermano, weón? Yo, mira, si te puedo ser sincero, a mí la weá que más me da asco ver en la tele es a este weón del Chadwick. Que yo no sé si será como un requisito para los políticos, weón, que los culiados tengan que hablar o saber hablar y que los hueones en sí no digan nada. A mí me pelota esa hueá de que los culiados dijo: no, estamos evaluando la situación, conche tu madre, y para hacer los arreglos, wea. Como que los culiados no están ni ahí, weón. Ahí te das cuenta, weón, de que estos conche tu madre, weón, de cómo trabaja esta gente, wea, la clase política aquí, weón. ¿Por qué les queda la zorra? Ahora bien, yo quería decir una weá que yo he estado leyendo intensamente estos días, ¿ya? Y quería contarle una cuestión que a mí me parece así. Yo siempre como que tiendo a dudar un poco de los acontecimientos, ¿no? Y sobre todo de cómo los cuenta la prensa. Disculpen si se escuchan muy fuerte los cacerolazos atrás. ¿Se escuchan muy fuerte, chiquillo? No, se escucha un poco, ¿no? como un hueón agresivo cocinando algo. Pareciera como que estuvieran culeando, weón. Así, esa weón. Hay una tengo unas pailas culeando de fondo. Ya. Y la weón es que, fíjate, que yo me acuerdo que cuando fue el día que se quemaron casi todas las estaciones de metro, cuando quedó la zorra, creo que fue el sábado, ¿no? Creo que el viernes de la noche, weón. El viernes pasado. Claro, pero el sábado pasó una cuestión que quemaron casi 7 estaciones de metro en un lapso de tiempo que no fue superior a 3 horas, weón. A 3, 4 horas. ¿Cachai? Y a mí esa weá me pareció por lo menos así como dudosa, ¿no? Y después yo me empecé a leer esta weá. Y fíjate que hay unos weones, sobre todo en la Wikileaks Chile, cabrón, si ustedes no confían en los medios de comunicación, que de la tele principalmente y de la radio. No confío en mi propia sombra, weón. Lean la Wikileaks, weón, ahí sale, weón, que unos periodistas están investigando y fíjense ustedes que están atribuyéndole estos ataques, porque, weón, yo te estoy diciendo, ocurrieron... ataques, weón, que fueron prácticamente consecutivos, weón. Se ve que hay un nivel de organización, weón, que está más allá así como de una turba culia violenta, weón, que destruye la primera weá que hay a su paso, porque no me vaya a decir, weón, que es fácil quemar una estación de metro, pues, weón, así. ¿Qué hay de combustible para que quemaran esa weá? Tú en esa weá necesitáis, qué sé yo, echarle benzina, weón, y prenderla hacia la mala, ¿no? Porque la weá no está hecha de palo, hasta donde yo sé. No, pues. No, y como decís tú, lo más sospechoso es que fue en un intervalo súper corto de tiempo. Y el... ¿Vieron lo que les mandé de los Andón hoy día? Ah, pero es que mira, Según dijo, no, así, un hacker de Puente Alto que es amigo mío, dijo que los que se están organizando para quemar el metro se comunicaban a través de los videojuegos, del chat de los juegos. Claro, bien podríamos ser nosotros, weón. Claro, ahora mismo, weón, estamos dejando la cagada del Estado, conchetumare. Nosotros, ¿cuántos? Weón, mira, cuando a mí me dicen Osandón, weón, no se olviden que Osandón está defendiendo al cura este violador culiado hace algún tiempo atrás, pues, weón. Sí. Estamos hablando de esa clase de persona. ¿Sí? Entonces, no, Osandón como que no da calla. Entonces, lo que yo quería decirle es que se le está atribuyendo los ataques a una organización araucana, weón. Yo no sé si esta weá será verdad, pero dicen que es probable que es una weá que se llama la CAM, que es la Coordinadora Arauco Malleco. ¿Ya? Ajá. Y a estos chiquillos se les está, ¿cómo se llama? Que son como partidarios, son como medios socialistas, medios picados a comunistas radicales, ¿ya?
Entonces yo dije, puta la weá, esta weá como que de nuevo echándole la culpa a los comunistas, weón. Como tanto, o sea, como siempre dice, ah, cuando alguien ve a alguien haciendo destrozo, weón, dice, ah, comunista culiado, ¿cachai? Pero es como de estereotipo en el fondo. Claro. Pero después, weón, viendo las noticias, tú te dais cuenta un poco del un poco así como poniendo en perspectiva el comportamiento que ha tenido el Partido Comunista, así como en bloque. ¿Cachai? Cuando creo que fue el día de ayer que se sentaron más o menos a evaluar más o menos la cagada que está pasando, weón, y a ver qué medidas podían tomar estos compadres. ¿Ya? En que el Partido Comunista, todo, en bloque, weón, se fue de la asamblea. ¿Cachai? Y como que no querían ser partícipes de esta weá mientras, qué sé yo, no renunciaran ciertos ministros, weón, mientras el Piñera no admitiera, weón, que él fue el que dejó la cagada. Siento que, como dijo el Mauro anteriormente, weón, esto es... La responsabilidad de esta weá escala a mucho más de un gobierno. Sí, y de hecho hay un meme que lo explica bastante bien de una forma humorística. Salen todos, sale la Bachelet, sale el Frey, sale el Lago, y sale el Piñera y salen todos. Y dice, tus amigos que juegan el rin rin raja, y dice, y vos que corrís lento. Sale el Piñera, weón. Claro, weón. No es una weá que se le pueda atribuir solamente a él, no es porque darle responsabilidad, pero todos los weones son responsables, po. Y ese es el punto, yo creo que el punto del por qué el weón así le ha costado tanto dar alguna declaración sobre lo que hacer. Porque no es como cuando, no sé, pues en Ecuador, el presidente que tienen ahora impulsó una ley que no le gusta al pueblo y por eso hubo la revuelta. Pero ahora no es algo que le podí sacar a un solo gobierno. Pues, bueno, claro, ahora yo no sé... Diría, la solución es sacar a este weón, que está ahí, o hacer otra cosa, pero no es tan simple. Yo de repente... Hay que matarlo, weón. Claro, sería chistoso, weón, que sería... Yo creo que ahí sí que este país, weón, sería una crisis culiada, weón, terrible penca, weón. Así, conchetumare, matan al Piñera, weón, caga la manzana, si no, caga, pero weón. Pero, weón, sí, de hecho, incluso era esa weón que estábamos hablando nosotros ayer, pues, weón. Yo quería, weón, o sea, claro, yo pienso, lo mejor sería que este weón se diera cuenta que el cargo de presidente le queda grande y que simplemente se dará el poder, pues, weón. Pero el mismo weón dijo que el weón no se va a salir del poder y esa weá es puro orgullo. O sea, si ya ese weón no quería salirse del poder y es claro que el weón no puede hacer nada bueno como presidente y cada vez que habla deja la cagada, hay que matarlo, ¿no? Pues, weón. Hay que matarlo, es culiao. Es simple. Es muy simple la weá. A mí vienen escuchando, ya saben quién fue. A mí hay otra cuestión que me llama bastante la atención, que ha sido el comportamiento de los milicos, weón. De que si bien estamos en toque de queda, weón, los weones no actúan como uno podría esperarse, ¿no? Porque nosotros aquí en Chile, weón, escuchando a nuestros viejos, sabemos de lo que son capaces estos weones y de la forma en que actúan para ejercer el orden, ¿no? Pero no, tienen en cuenta que ya las cosas no son iguales como antes. Obvio. Ya no pueden parar a matar. No pueden, obvio. Los derechos humanos. Obviamente, porque yo creo que los milicos están como estigmatizados también, porque ningún general, weón, va a ir a dar la orden de que ejerzan así el orden a cualquier costo, siendo que la historia, weón, los condena, ¿cachai? De que hay algunos generales que los mandaron a hacer esa weá y que después de que pasó el gobierno militar terminaron dando declaraciones al frente de un jurado. Entonces yo creo que ningún weón ahora se va a mojar el poto, weón, para restablecer el orden, así digámoslo, como entre comillas. O sea, van a dar una orden y yo voy a ejecutarla y después voy a estar dando declaraciones, weón, ¿cachai? Sentado en una banca cagado de miedo. Y eso es lo que yo veo también, weón, cuando yo veo a todos estos políticos, weón, cuando salen a hacer sus declaraciones, ya sea la ministra del Interior, el Chadwick, el Piñera, weón, tú los veís con una cara pálida, weón, así salen a puro demostrar el terror, weón, y lo poco que es, como que no tienen idea de qué chucha hacer, weón. Están pero realmente perdidos estos compadres. Es que sabes lo que pasa, es que no...
no pensaron nunca que la gente se iba a revelar así, weón, esa es la weá. No, eso, porque, eso yo pienso también. Porque sabéis lo que pasa es que las últimas movilizaciones, siempre como que se llegaba hasta cierto punto, de hecho los profesores estuvieron un mes en paro de marchas pacíficas y no los pescaron, ni de hecho los amenazaron con echarlos, ¿cachai? Entonces, pero no se dieron cuenta de algo, po, en que los pingüinos del 2006 se volvieron profesores después, po. Sí. Y los profesores son los que le inculcan la idea a los cabros chicos en el colegio, po. ¿Cachai? Entonces, ya se iba gestando ese descontento de ellos y también lo veían los cabros más jóvenes, po, bueno. Si es una cuestión transversal, tú veías en las marchas, no a las 5 de la mañana, sino que en las marchas de la tarde, hay cabros chicos, hay buenos de 15 años, hay buenos de 30 años, hay abuelitos de 80 años, bueno. Hay no de todo. Decir que... Sí, es una wea que cruza generaciones, ¿cachai? Y esa es que está. Yo de repente me pongo a pensar, weón. ¿Para cuánto tiene esta wea? ¿Qué tanto puede durar esta chuchada así como está, weón? Y la verdad es que no se ve como una solución pronta a esta wea. Realmente yo no creo que estos weones vayan a desembolsar, weón, lo necesario, weón, para dejar contenta a esta gente. Tomando en cuenta, weón, no, que este ha sido un gobierno culiado tan cobarde, weón. ¿Caché? O tendría que renunciar. Tomando en cuenta, no lo va a hacer. Hay que tomar en cuenta también la cantidad inhumana, weón, también de exigencia y weón, que los weones han hecho mal y que necesitan ser solucionados, pues, weón. Habría claro, que ver cuáles son las más críticas. Yo creo que tendrían que hacer, porque ya. Saquemos de la mesa que Piñera renunció porque no hay cagando renuncia. No, a ese el ego de ese culiao no. Ese no lo va a hacer. No lo va a hacer. Sacando eso, estaba conversando hoy día yo con un compañero de pega y el buen me decía que yo le decía, podríamos hacer un plebiscito para la Asamblea Constitucional. El buen me decía, pero es que es más que eso, porque no sé, pues nadie está hablando de las cosas que más nos ayudarían, por ejemplo, sacar el cobre de las transnacionales y el litio, ¿cachai? Y sabe repartir mejor el presupuesto, ¿cachai? Y para que no se lleve el... Porque ¿cuánto se lleva el Estado del core? ¿Como 30%, no? Es que de esa weá tenemos que culparnos solamente a la clase política, porque... No, desde, puta, yo te digo, desde hace más de 45 años nosotros comercializamos el cobre de esta manera y... creamos un campo en que solamente podemos venderlo de esta manera, donde nosotros lo vendemos como materia prima y en otros países lo manipulan, qué sé yo, ¿cachai? Le dan la forma que quieren. Y ha pasado tanto tiempo que nosotros ya nos quedamos atrás en ese sentido. Ya, yo creo que es casi imposible que nosotros podamos cambiar nuestra economía para que nosotros podamos ser productores y manipuladores del cobre al mismo tiempo, ¿cachai? Nacionalizar el cobre, yo creo, sí, porque... que sí, se podría hacer, ¿cachai? Ahí es enojar más que la concha de tu madre a los gringos, sí. Pero sí, yo creo que eso es como un riesgo, pero la sí, wea... Porque, por ejemplo, es como lo que decís tú, porque tenés que tener toda la infraestructura que no tenemos para manipularlo, ¿cachai? Uh-huh. Porque... eso es lo que en economía creo que se llama el costo de oportunidad, porque para tú puedes tener una materia prima, pero para transformarla a lo mejor te sale mucho más caro que simplemente venderla, pues entonces no hay negocio ahí, pues. Yo creo que podríamos hacer una cuestión parecida a lo que hacen los chinos con el oro, que es con una cuestión de que yo, de adjudicarte, aparte de estar nacionalizado el bien como un bien de explotación, adjudicarte tú el derecho de productor, ¿cachai? Entonces los hueones que manipulan lo que tú vendes, por decreto no pueden ganar más que tú, ¿cachai? Es absurda esa hueá. No, a mí no me cae en la cabeza cómo funciona esa chucha, la verdad. Claro, y después te lo venden de vuelta. Ahora lo que yo no entiendo es que si nosotros, hueón, encontramos una reserva de litio de la gran puta acá en Chile, ¿cómo fuimos capaces, hueón, de hacer lo mismo, hueón, que hicimos con el cobre? ¿Cachai? Y nosotros yo creo que aún estamos a tiempo de recuperar esa weá, para que no se transforme en lo mismo. ¿Eh? Ahora, pasándose por otro lado, porque
gran parte del PC, weón, se ha esforzado por englobar muchas cosas en esta protesta. Yo no sé si es tan así. A ver, espera un poquito, ¿qué? ¿Okay? Ah, ya. De que quieren arreglar todo de un pencazo. Yo, eso es lo que yo me temo que no puede hacerse, ¿cachai? Porque todos todos quieren arreglar las weas de la AFP, ¿cachai? El horario de 40 horas, las pensiones de los abuelitos, ¿cachai? ¿Sabes lo que pasa? Es que, a diferencia de muchas otras veces, que había como un petitorio porque, no sé, fuera la marcha de los profes o era la marcha de los profes con los estudiantes, ¿cachai? Esta vez se generó solamente del descontento de la ira de la gente, ¿cachai? Entonces no hay como una cabeza, por eso es que les ha costado tanto manejar esto, ¿cachai? No hay con quién realmente sentarse a conversar. Y por lo mismo, no hay un petitorio oficial, entonces la gente pone en las redes sociales lo que quiere, ¿no? Claro, eso es lo que a mí también me ha llamado mucho la atención, ¿cachai? De que no hay un petitorio oficial, pero puta, los comunistas, weón, saben muy bien lo que está pidiendo la gente, ¿cachai? Y esa weá, por lo bajo, me parece muy extraña, por lo menos a mí, ¿cachai? Yo no soy partidario de ninguna clase política, ¿cachai? Pero me parece, o sea, yo me pongo en este plano y me lo cuestiono. Y ante esa cuestionante, yo la verdad es que no sé muy bien qué pensar. O si sacar conclusiones. O si desestimar cierto tipo de, qué sé yo, de alegatos por culpa de esa wea. Pero sí es verdad que los partidos políticos, como que de repente, si bien no hay un petitorio oficial por parte de la gente, ellos deberían esforzarse por encontrar una forma de ponerse en contacto para saber por qué chucha se están escuchando a esos cacerolazos allá afuera, pues, weón. ¿Cachai? Sí. Ahora, claro, yo creo que tendría que ser, si no puede ser todo, obviamente no se va a poder solucionar todo un problema, tendría que ser establecer un plebiscito vinculante para algunas de las situaciones, ¿cachai? Y claro, para que la gente sepa que tiene poder de decisión, de algo, no sé, la verdad. Por eso está tan complicado el tema. Pero yo creo que sí, hay ciertos temas que tienen que abarcar, weón, que tienen que solucionar en lo pronto para poder calmar a toda esta galla, weón. ¿Vale? De partida, la weá de los estudiantes. Esa weá, yo creo que con el paso de los días, weón, se está como perdiendo el fuego, porque se ha ido mucho por esta cuestión del transporte, ¿cachai? Pero no olvidar que también los estudiantes, bueno, se lo han pasado por el pico el 2006 y el 2012, y el 2014 creo que fue, que fueron como las dos marchas grandes, y las dos veces se los pasaron por la corneta, y yo creo que si no les dan solución ahora, esta weá da para largo. Tristemente. Lo mismo pienso yo, weón. Ya ha sido suficiente, weón, yo lo digo en general, de agachar el moño con toda esta weá, porque prácticamente los weones siguen tomando malas decisiones con respecto a toda la weá, la FP, la luz, el agua, te cagan con la weá que quieren. Pasó lo de los medidores, ¿cachai? Este año también, que claro, fue... Han sido una seguidilla de weá indigna, weón, pero es para cagarse, weón. Oye, weón, y las pensiones culeas de mierda, weón. Y fíjate que había gente que decía que si no salía Piñera en las elecciones pasadas, decían, hoy no va a salir Piñera y el Guille va a dejar la cagada y van a tener que salir los militares a la calle. Salieron salieron igual. Ups. ¿Qué está pasando? Quizás qué cagado era quedado si era salido el bigotón culiao, weón. No era necesario que... No era necesario. No, mira, yo creo que... Mira, yo creo que todos estos flujos de movimientos sociales, ya sean mejoras, ya sean protestas, ya sean calamidades como las que están pasando, son como... es irrelevante el quién esté ocupando el cargo político. ¿Sí? Las weas pasan, ¿no? Es como inevitable. Y ahí te das cuenta de lo inicuos que son estos conchas de su madre de la clase política. Es como cuando tú veis, no sé, pues, a las bodas reales en la monarquía, bueno, y los veis caminando con sus vestidos caros, bueno, y decís, ¿qué hacen estos weones? ¿En qué mundo viven estos chuches sumarios? Como,
Oye, pero si escuchaste el audio de la esposa del Piñera. Ah, sí, sí lo escuché. Yo. El que se filtró. Ahí, ya, en primer lugar, es fácil reírse que la señora dijo que parece que estuviéramos viviendo una invasión alienígena, ya. Eso es para los memes, es para la risa. Pero yo creo que la clave más grande es que ella dijo que se habían intentado tomar el aeropuerto, que nunca pasó, y que estaban quemando hospitales, que tampoco. ¿Cachai? Sí, entonces, a todo esto quería decirte que esa weá de que los pacos le habían prendido fuego al hospital Sotelo del Río, weón, que yo, por más que vi, yo pensé que era una fake news, y parece que sí lo fue, porque traté de buscar información y no encontré nada oficial. Sí, es complicado, pero a lo que iba yo era que hay dos opciones, o esta señora y muchos de la clase política que están en la posición de ella realmente creen cosas que no pasan, ¿cachai? O simplemente mienten descaradamente. Cualquiera de las dos opciones es mala, güey. Pero claro, güey, sí, o sea, si estar yo creo que es como para promocionar el pánico, puede ser. No, pero que dijo en su discurso, están quemando hospitales. ¿Qué hospital? ¿Tiene el nombre del hospital, güey? ¿Cachai? Eso cuando yo lo escuché. ¿Qué hospital, porque güey? Si vaya a decir que están quemando hospitales, di que el nombre hospital, porque si no decís cuál es, simplemente querís sembrar el pánico. ¿Cachai? Y no quemaron ningún hospital. Entonces, ni siquiera en eso podéis confiar, pues. En las declaraciones más mínimas que dan, les podéis pillar en una mentira, ¿cachai? Ni siquiera tiene que ser algo muy elaborado. A ver. Lo más penca de todo esto, weón, es que toda la información. Voy a echar una miradita, espérenme un poquito. Sigan nomás. En la tele, weón, toda la información culia que te dan en la tele también está. Está falsificada, manipulada. Está manipulada. ¿Para qué nos vamos a decir? Está manipulada en la tele y también en las redes sociales. Y hartas weas que salen que no tienen que ver. Por ejemplo, había un video donde salía un Paco como disparándole a uno de estos edificios que se quemó. Y el weón disparó una lacrimógena nomás, ¿cachai? Yeah. Y en la red se están diciendo, disparó una granada así como incendiaria para quemar la cuestión. Claro, el weón andaba, no sé, con un traje culiado, no, andaba encima de un vehículo antitanque, o sea, de el weón era el neck y le achuntó al tiro, así. ¡Puf! Claro, andaban con rifle antitanque y 10 vehículos blindados, conchetumare. ¿Cachai? Entonces es una confusión. A mí, una amiga que vive en el extranjero me decía, oye, ¿cuántos muertos hay? Y yo digo, puta, no sé. Porque en un lado te dicen una cifra, en otro lado te dicen otra cifra, que son 20, que son 15, que son 7, que son 10. ¿Cachai? A mí hay una cuestión que, disculpa, me vengo recién uniendo, pero quería comentarle algo que tenía. ¿Las manos, no? Sí, pues, weón. Me escupí las manos, ¿viste? Listo. Pasada ya. Pico la wea. Sí. Como te gusta, pues, maricón culeo. Ya. una wea que yo he encontrado muy desatinada, weón. Sí, yo no sé en qué chucha está pensando el gobierno. Es que no han buscado responsables del nivel de organización que han tenido estos ataques, weón. ¿Cachai? No. Tú has visto así como siempre el. Todos los estados tienen una parte que se ocupa de hacer estas investigaciones, que a nivel de inteligencia nacional. ¿Cachai? Y yo no he visto nada de esto, por lo menos no ha salido nada en la prensa, ¿cachai? Pero si tú me decís, puta, el gobierno está investigando así como para callado, está así como una cuestión clasificada, yo creo que, discúlpame, pero la wea. Yo no, que yo definitivamente yo creo que estos weones se encontraron así como los encontraron así como a contrapié, weón, y estos weones no saben qué chucha hacer, cómo resolver todo este tema, ¿cachai? Y esa es una de las formas, weón, de poder resolver un poco esta weón, de encontrar de dónde vienen estos puntos de conflicto, ¿cachai? Porque si el gobierno se esfuerza tanto en decirme, weón, que son unos pequeños grupos los que están dejando la caga. Entonces, ¿por qué no pueden encontrarlo, weón? ¿Por qué no puede hacer una investigación para encontrar esos conchas de su madre? Porque yo creo que ninguna de las personas que sale a protestar
está de acuerdo, weón, con que haya tanta violencia, weón, de que haya gente que le hacen cagar los negocios, weón, que ellos se han esforzado por construir? O sea, a mí no me duele que saquen y quemen los supermercados, me importa un pico. A mí tampoco, eso... ¿sabes por qué? Porque los weón en el terremoto, de lo mejor que te vendían una botella de agua a 15 lucas, weón. ¿Cachai? Ya, no, eso, porque esos weones llevan robándonos quizás cuánto tiempo, weón, y después cuando abren en un puro día de venta, weón, ya tienen toda esa agua construida. Me importa un pico tampoco, a mí no quiero sonar como escandaloso, ¿eh? No quiero sonar así como que estoy animando la agua, pero que estoy animando así como la llama de esta, weón. Pero tampoco me importa un pico que quemen las estaciones del metro, ¿cachai? Porque la weá... A mí me importa un pico porque estos conches de tu madre también van a... O sea, dicen, ay, que la reconstrucción, que vamos a estar 6 meses. Las weas, hermano. Esas weas van a ser terrible rápido, weón, cuando se acabe la wea. ¿Vale? Ah, sí, esa... Solo la dicen para exagerar y para intentar... Claro, apaciguar los ánimos, ¿cachai? De culpa a la gente, weón. Así como estos culiados que dejaron la cagada y por culpa de ellos nos vamos a demorar mucho tiempo en restaurar la wea. ¿Cachai? Es para que la gente se torne en contra de la gente, ¿cachai? ¿Cachai? Quieren dividir esta wea, ¿cachai? Entonces, a mí me da la impresión de que yo veo esta wea con tanto caos, weón, y que los pacos no pueden hacer, y los pacos y los militares han demostrado estos últimos días que no pueden hacer absolutamente nada para contener a la gente, que lo único que están intentando estos weones es el último recurso, que es dividir a las personas que están protestando, ¿cachai? Y esa weá me produce un enfado más grande que ver cómo a los pequeños y medianos empresarios le hacen cagar sus negocios. Porque de partida, hablando las cosas en serio, weón, esos supermercados, weón, que los saquean y los quemaron, weón, ¿vos creéis que no van a ser más millonarios, weón, después de que cobren los seguros porque le hayan reventado sus cagas de negocio, weón? Por lo que entiendo, sí, no tienen seguro contra saqueo, sino seguro contra incendio. Por eso después vienen los carabineros a quemar los supermercados, según dicen. Yo la otra vez estuve leyendo con respecto como a los... Como la hicieron al Totus de Barco. Cada vez esa hueá la quemaron para quemar los pacos. Los hueones maricones, hueón. Y le están echando la culpa a los manifestantes, hueón. No, si fueron los pacos, hueón. Fueron los pacos. No sé si fue intencional también, o sea... Parece más accidente, solo que un carabinero tiró mal, asunto mal, pa, y se cayó. Estaba medio curado, bro. Estaba muy duro. Claro. Va a haber que sacarlo en parte ese weón. Oye, ¿viste ese video donde los weones se estaban pegando los jales? Sí, así. No, bueno, habían pagos que estaban robando, que estaban sacando los supermercados, bueno, habían pagos que se estaban llevando los plasmas, weón. Yo no sé qué pensar habían en esa weón. Yo... Que... Bueno, habían unos pacos que sí que los pillaron justo en el momento que estaban abriendo como las cajuelas de las patrullas y los weones tenían caetas de rollos de confort adentro, pues, weón. Tan que se cagaban los cochinos culiados. Faltaba la comisaría, weón. Oh, conchetumadre. Weón, si es que una amiga también en WhatsApp, en su estado, subieron un video de unos weones que se metieron como a la cuenta, pues, weón. Y los culiados enteros flight te decían, bueno, hermano, concho tu madre, está la media mano de robarse de la cuenta, calla todos los plasmas que nos robamos, como 6 plasmas, weón. Panes de completo, confort, weón. Y los culiados ahí, weón, fuera lo máximo, lo mejor del mundo, la mejor acción posible, weón. ¿Sabes qué sería irónico, weón? Que llegáis a la casa, weón, después de robarte tu Play 4 y tu plasma, weón, y que estos conches tu madre te hagan cagar el transformador. El transformador del poste, weón, y cagaste. Una wea así, conchetón. Oh, conchetumario, weón. Ay, ay, weón. Pero bueno, eso, la verdad es que una salida se ve complicada, weón. Sí, no, está pa'l pico esta wea, país culeado, se está yendo a las pailas. Weón, y yo no sé. Ah, perdón, dale. Imagínate, acuérdate de los venezolanos que llegaron acá. Aquí tenemos un futuro mejor. Te escapamos de Maduro, weón. Por fin. Claro. Este año nomás. Conche tu madre. Se vienen tiempos mejores. Chile. No, estamos en guerra. El Piñera decía: estábamos en guerra. Y el encargado del ejército dice: yo soy una persona tranquila, no estoy en guerra con nadie. No, y por lo que supe, creo que después los superiores lo retaron, bueno, así, pero es que, pero ¿cómo contraré al presidente? ¿Oír las consecuencias que esto puede traer y la weá? Tenéis que retractar. Pero vos, sincero, ¿no?
El otro weón se está haciendo caca, concha. Porque encima dijo, soy una persona feliz, no estoy en guerra con nadie. Yo vi un meme, weón, donde salió así como al otro día, dijo, yo sé que hablé fuerte. Y detrás sí pusieron así como, hicieron un zoom al cráneo de Piñera y salía la voz del Pinocho y decía, esta no es dictadura, es vista blanda. Bueno, ahí suena más como el hermano. Dale, guachito. Aburre, papá. Aburre, papá. Que te meto los genitales. Guachito, que te meto los genitales. Oh, guachita rica, como todo un viejo culiado guachino, weón. Tenés la pura caga. Tenés la pura caga, papi. Puta la weá. Tenés la pura caga total. Esos viejos culiados calientes que van a jotear semina en el Barón Rojo en Santiago, weón. El que puede, puede. Ay, ya, culiado. Para que vean ahora, weón, para que vean la verdadera naturaleza de nuestro editor, weón. Sí. Se oculta en las sombras, pero por algo lo hace. El que puede, puede, weón. El que puede, soporte, puede. Francis, 2019. Claro. Detenido, desaparecido. Estamos en guerra. Estamos. Ya, pues, weón. ¿No? ¿Hay algo más que agregar a esta chucha o empezamos a jugar al toque? Es que ya todo lo es que ya dijimos todo lo que teníamos que decir con respecto a la weá, weón. Yo en mi caso se los digo así. ¿Estáis de acuerdo con esta weá? Sí, weón. Lamentablemente, hermano, esta weá se intentó solucionar, se intentó discutir la weá varias veces, weón. Ni ahí, weón. Ni ahí, y ahora que ya quedó la cagada, weón. Ahora quieren diálogo los culegafos, weón. Ahora quieren diálogo, weón. Ahora, weón. ¿Cuántos fueron? Como 3 años y medio de marchas pacíficas y no nos pescaron, no nos olieron ni un peo los giles culegafos. Ahora están todos con la raja tajada, dos manos, conchetumadre. Ahí tiene su clase política culegafo, weón. Ahí tiene, weón. Por esos weones votan, weón. ¿Eh? Por esos weones votan. Yo por eso no voto, weón. Porque estoy consciente que estas weas pasan independiente del culeado que esté de turno, weón. Son penca todos los conches de tu madre, man. Voy a ponerme a llorar, weón. Calmado. ¿Dónde está mi frasco de lágrimas, weón? ¿Dónde está mi calzoncillo? ¿Dónde está mi peluche? Ya, weón. Abramos el jueguito, weón. Pongamos a jugar. Ya me aburrí de hablar de estos giles culios. Ya te deprimiste, weón. Sí, ya me deprimí, ya. Hoy se escuchan una ambulancia aquí y viene a máxima velocidad, weón. Estamos en guerra, pues, weón. Estamos en guerra, pues, weón. Ya, hermano. Démosle con esta chucha. Ya, pues, espérame, déjame ir al baño que hablar de esta weá hizo que me dieran ganas de hacer pipí. Oh, a mí me dieron unas ganas de mear fulminante, weón. Pero no he ido al baño recién, weón. Sí, no. Claro, sí, pues, no. Yo fui al baño, weón. Por eso te dije. Que estaba tomando agüita. Ah, weón. Que estaba medio deshidratado, weón, fue a buscar agüita y me tomé la... ¡Oh! El café. El café te da ganas de hacer pipí, pues, weón. Sí. Ah, de hacer. No, pues da más sed, el café deshidrata. De hacer... Anda a mear, pues, weón. Te estamos esperando. Espérate, weón, espérate, que me están paqueando. Puta, weón. Ahí está, ya. Voy. Vaya, amigo. Ya, pues entonces. Vamos a cambiar esta weá. Conche tu madre, weón. Qué paja, weón. Y más encima te obligan a estar en la casa, weón. Y hoy día. En todo caso, yo no tuve que podía salir. Weón, tengo caleta de juegos. Ahora que trabajo, me he comprado un montón de weón. No tengo ni tiempo para. ¿Compré un computador? No, ni cagando, weón. Juego estos juegos con ustedes, no me da para más. Me da paja gastar si un PC, no weón. Caro. Si lo tiene que ser tan caro. Como para uno decente, como para uno así como gama media. ¿Cuánto me saldría? 500 lucas y puedo jugar todas las weas que querés. 350 por ahí. ¿350? Sí. Pero te va a durar varios años, po. Es una inversión a largo plazo, no es algo corto. Sí. O sea, si así 350 te va a durar un par de años. Si gastas 500 te va a durar puta. Hasta que tengas que bajarle. Hasta que tengáis que bajarle la resolución a todos los juegos, ahí hay que tener que empezar en hacer otra inversión.
Sí. Claro. Mira, si lo más caro es la tarjeta gráfica y el procesador, pero mejor compras un procesador bueno al tiro y te compras una tarjeta gráfica decente, pues después podés mejorarlo. Ya, sabes que voy a ahorrar de bueno y después me voy a asesorar. Voy a hacer lo mismo que hice yo, weón, que me asesoré con el Francis para que me buscara todas las piezas, weón, cuando tenía la plata para el computador. Y ahí salió para comprar, weón. Si querés yo te acompaño y armamos todas las weas. Lo malo es que tú tenés que comprarte un gabinete, weón. O sea, así que si tenía un gabinete antiguo, puta, sería la raja. Estaba ni cagando, weón. No tengo. Ya. Vamos a empezar entonces con el Duke Game. Voy a borrar la foto de la paquita rica. Pato Luca. ¿Puedo mostrar la foto de la paquita rica, no? Muéstralo. A ver, voy a mostrar la foto de la paquita rica, ¿eh? Espérate. Aquí está, a ver. Ah, chucha. Aquí está, a ver. Ahí está, por mano, mira. Qué bonito. Los chiquillos me mandaron esta wea. Ya, compañero. Pero bueno, necesito un poco de tiempo, que esta weá de juego culiado dice que se está configuración inicial, dice, pero se demora poco. Cargando textura, weón, ni siquiera pega. Pero se está casi listo, casi aquí, listo. Si te esperamos, mira. A punto de terminar. Adult Swim Games. Que le pregunté a mi amigo. ¿Ya? Le dije hoy día, oye, weón, ¿tú crees que el mall abra mañana? Y el weón no me ha contestado, weón, me dejó el visto. Para mí que el weón te va a decir, ¿sabes qué, weón? No es tu destino trabajar acá, weón. El weón, de hecho, el weón como que me cambió el tema y me dijo que... No pregunté, weón. No, me dijo que estaban quemando la bodega de la Haber, pues, weón. Ah, conchetumadre. Yo le pregunté, ¿de cuál Haber? ¿La que está en el mall? Ah, no, de veras que hay una pura Haber, pues. Calmao. ¿Qué va? La mamá del Rodrigo estaba editando, compadre. Esperemos al Rodrigo, a ver qué hueá pasó. Mientras el dog game de mi computador se instala. Ya estoy acá saltando ya en el menú. Dos pasos, dos de dos. Está casi. Puta la weá, weón. Esta weá como que surgió de la nada, así es la misma weá como que. O sea, como que yo le estaba diciendo a algunos de las. Así como de los demás. De las demás personas con las que hablé este tema que. Fue una weá que empezó con una manifestación ahí con esta weá de la evasión del pasaje en el metro. Y dije, ah, ya, puta, qué hola. Y nomás, va a ser una weá que va a empezar y va a terminar donde. Y de repente, conche de madre, veo que esta weá se empezó a agrandar y agrandar y agrandar y agrandar. Sí, y yo decía, weón, pero qué onda, weón. Es como que salió toda la gente que estaba escondida, no sé, en otro sector. Otro vez, y los culiados dijeron, ya, weón, qué onda, que ahora weón. Sí, en el momento, este es mi momento, tengo que salir y autodestruirme, weón. Así. Bueno, y hay gente que lleva yendo a todas las marchas todos los días, pues, weón. Sí, weón, yo también tengo amigos que están saliendo a todas las marchas, weón. A todas. Ahora, esos weones para poder aguantar van a tener que consumir droga ellos, weón. Sí, weón, ahora sí. Hacerle el peso a los milicos, weón. Sí, ya está, Antonio, ya están manos, weón. Ya están manos para droga. Por algo lo sé. Y ahí lo invita todo. Yo acompañé una vez a un amigo a comprar, weón. Y, o sea, obviamente no voy a decir el nombre de mi amigo, pero lo acompañé y yo sé dónde la weá es. Ya. Yeah. Tení el conocimiento. Sí. Exacto. Mm. Es que me acordando cómo se jugaba esta weá. Ah, tengo que. Puta, ya la cagué, weón. ¿Qué hice? ¿Qué hice, weón? Me vestíme de Paco. Pues. Ya, de cuico. Ahí, así, con la olla en la cabeza, weón. Ahí ando haciendo cacerolazo. No puedo. Tuve que bajarle volumen a la música, weón.
Sí, yo también. Ah, conchetumare, bajé el juego. Ahí está. Ya. Primero quiero aclarar, weón. Que no, no te acordás cómo jugar. Eso. Ya, primero quiero aclarar que le hice caso a estos culiados y puse un cable LAN a mi moto de culiado. Entonces, ya era hora, este juego no debería por qué caerse a mí. No tendría por qué caerse a mí. Hace como medio año te estamos diciendo que lo veis, recién lo hiciste. Es que me daba paja acercar la mesa de... Rodrigo, no podéis después subir la foto culiada del menester que tuve que hacer para poder jugar bien, weón. Pero incluso te hemos dicho ya, cómprate un cable largo. Le dejado nomás y teníais plata para comprarlo, ¿no? Es que en ese momento no había nada. Te tuviste que comprar un cargador porque se te quedó el mío en mi casa, weón. Bueno, hablando de esa weá, tenéis que cuidarme ese cargador culiado porque es original, weón. Juan, lo estoy jugando yo ahora, cagaste. Me echó a perder el mío. Todavía no podía entrar al juego solo. Allá. Ya, weón, si te lo voy a cuidar, weón. Si no te compro otro, weón. Total, ya. Lo que más que tengo es plata. ¡Ah! El weón con dinero, weón, conche tu madre, weón. Total, lo que más tengo es plata, calla, weón. Va a tener plata, pero no van a haber negocios para comprar porque. Espérate, voy a elegir un sombrero culeado acorde a lo que está viviendo el país en estos momentos, conche tu madre, a ver. Super Saiyajin, weón. No, super acorde. Halloween, ahí está. Porque si viene Halloween. Está vale, hombre. Ya vamos, bueno, ahora sí. Ya. Ya vamos, ya, ahora sí. Que nadie se salga. Cuac. Ya, ahora sí. Ya, amigo. Ya. Uy, buen conchito. Ya, acá. A matarse. No me acuerdo nada, wey. Puta la. ¡Ah, conchito! ¡Ah! Ya empezó ya, weón. Ya empezó Jiren, wey. Mira, si no se desconecta, ya sabemos que era el Juan. Oh, qué wea me llegó. Me llegó en la avenida, weón. Me paga el culo. ¡Ah, qué lógico! ¡Que se encerró solo! ¡Ah! Se me había olvidado, ¿sabes? Culeo se colgó solo. ¡Oh! ¡No! ¡Mata al clase de tele! ¡Al clase de tele! ¡Mátalo! ¡Oh! ¡Me maté un coche, tu madre! ¿Pero quién ganó? ¡Nadie! Ganó el que no perdió. Exacto. ¡Oh, maricón, Mauro culiao! ¡No! ¡Oh, me morí, weón! ¡No, está tirado en el suelo, weón! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, weón! ¡No tenéis bala! Escopeta contra martillo, weón. ¡Puta, no! ¡La vendí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, conche tu madre, weón! Prefirió morir antes de aceptar la vergüenza, weón. ¡No, coche tú! Rodrigo, culiao! ¡Oh, Paco, culiao, están tirando! Me maté solo. La lacrimógena, weón. Es fácil. Tiré una granada para arriba y la weón le cayó de vuelta, weón. ¡Ah, coche tu madre! ¡No! ¡No, weón! ¡No, Mauro, no te! ¡Oh! ¡Oh, la weá, weón! Esa puerta no se destruía, weón, por la concha de su madre, la traga sable. ¡Ah!
Así, ¡oh! Ahora. Pero con esa guay no estoy nada, vos modo, dije que cambiar una guay que sea más brutal. ¡No, Mauro, sale de ahí! Culéatelo, vos, culéatelo. Conchituar. ¡Qué guay! Se mató solo, vos. Es que se me olvida que las armas de fuego no se ocupan igual que las granadas, pues con eso. Yo no puedo reaccionar tan rápido, weón. Estoy entero lag. No, me estoy. No, con chutumare, no. Oh, qué rico. Oh, me mataste. No. No he ganado nada, weón. No, no. No, puta, no había nada abajo, weón, coche tu madre. Yo no he ganado ninguna tampoco, weón. Oh, ¿quién es ese? Ah, que ese culeado, que weón que está elevado. Mira estos weones, se están disputando el primer lugar, weón. Y nosotros nos estamos disputando el último. Ya, bro, quiero ganarte. Quiero dominarte. Ah. Ah. Otra. ¡Ah! ¿Quién? No, maricón. ¿Quién le quedó la guía? Mira. ¡No! Coche lo malo, weón. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah, maricón! ¡No! ¡Maricón! ¡Desgraciado! Hizo y matarle tío el puto, weón. Y más encima me culió, weón. Oh, 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 wey. Oh, hay un buen vivo todavía. Oh, Sora culiao, ¿dónde estoy? Va a parecer como Jason ahí tú. ¿Dónde está, weón? Ah, ya lo vi ya. ¿A dónde está este coche, tú? El árbol, el árbol. Ahí está, se viene una seta. Ahí lo vi, weón. El árbol. No, el de arriba, el de la derecha. Está fondeado como el piñera, weón. ¡Uah! Es para acá, Julio. Da, nah, puta, me caí. Oh, coche. Qué lógico, weón. Bueno, coche tu madre, weón. Oh, conche tu madre, pensé que no estaban activados, weón. Oh, lo veo un poquito lag, chiquillo. Sí, weón, sí. Oh. Se busca esa se fulminante el culiao. Oh, maricón. Ganó, po. Halloween. Oh.
Ah, no puedo salir de aquí, conchetumare. ¡Oh! Yeah. Igual, casos. Ah, esperen, weón. Cagaste, ¿no? No, no, weón. ¡Oh, me morí, weón! ¡Chuto, madre, yeah, weón! ¿Qué te pasó, Mauro? Apreté mal un botón y se... Y sola, weón. ¡No, Mauro, culiao! Me cago. ¡Oh, weón! La casi la hace, weón. Casi, weón. Oh, los mosquetes, weón. No, me siento mal, weón. Oh, una AK, weón. No, no, no. Ah, morí, morí, weón. Me hizo un poco. Qué lo que culiao. Oh, qué... Puta, me lo voy a culiar y no pude, weón. Oh, hombre. Puta, ganó Michael Myers, weón. No ganamos en esta pasada, ¿sí? Esta visión. Oh, buena, Mauro. Vamos a ir. Oh, el culiao le va, weón. Ganó caleta. Pues aún aquí el culiao. Esta pelea está chucha. Bienvenido, Jano, dos vidas. Bienvenido, Francisco Tapi, al streaming. Conche tu madre, me están disparando. Me mataron por estar saludando. Me cortó la cabeza, weón. Mátalo, mátalo, Mauro, mátalo. Está ahí, weón. Déjasela caer, déjasela caer, weón. Déjasela caer. Mira los culiados, weón. No tienen bala. La pistola en la mano y se vuelven locos los weones. Oh, 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 eh. Oh, ganó a Abraham Lincoln, weón. Y se lo culiaron, weón, encima, weón. Qué indigno, weón. No, más que me hecho, tío, weón. Ay, revienta esta weá, weón. ¿Y qué vamos a hacer unos carnitas? ¿Qué concha? Ay, ¿cómo no te...? ¡Qué weá! Como que se descontroló el pato culiado, el Daffy de mierda, weón. ¡Ah, qué chulo, weón! En el caso de tele me mató, weón. ¡Uy, culiao! ¿Te diste en Plaza Sésamo? ¡No, no, 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 marico! ¡Culiao, weón! Su suave, este payaso culiao, ¿de qué circo coche tu madre viene, weón? ¡Oh, weón, no! ¡Oh! ¡Ah! Fallan más que escopeta, fallan más que escopeta de feria los weones. Mira que... Mira lo que quiere, mira lo que quiere, mira lo que quiere. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero de dónde sacó esa weá, lo hermano, weón? Pues sí, voló al medio, está, al medio está la weón. ¡No, coche tu madre! ¡Ah, qué cresta, weón! ¡Mauro, corre, weón! ¡Oh! ¡Oh! Será culiado, se está levando, weón. Oye, este weón despertó su ki, weón. Estoy aprendiendo, weón. Y bueno, weón, es como 10 partidas. ¡Oh, me la guié, conche! En volverme competente. ¡Y weón! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, pero por qué hiciste eso, weón! Podría haberle disparado, weón. ¡Oh, weón! Apreté el botón culiado de muerte falsa sin querer, weón. ¡Oh, qué cresta, weón!
Qué buena Gatling Gun. ¿Qué va a hacer? Te ganó una pistolita. Es más rápida. Oh, qué chucha, me rebotó la espada en la cabeza, weón. Ganó horas sin hacer nada, weón. ¿Se han fijado que no se ha cortado el juego? Sí, weón. Algo debe ser, una coincidencia, weón. Ganó este culiao, weón. No, debe ser una weón, sabemos que no es una coincidencia. Ay, oh, hijo, fue juego, conche tu madre, pero ¿cómo, weón? Me ganó horas, weón. Para que veáis, pues, weón. ¿Por qué siempre gana el Francis, weón? ¿Por qué este culiao tiene experiencia en este tipo de culiao de juego? Pasa la copa para acá, chuchet, weón. Ahí tenéis tu caca de copa. Ah. Bueno, por lo menos que en segundo lugar, weón. Oh. ¿Quién fue? Ah, ya. ¿Viste? Ah, no, pero sin no soy únicamente yo, weón. No, si yo me salí. Ya, pero fue una partida completa, weón. No, weón. A ver, invítenme ahora. Para la partida. Sé que estoy leveleando, weón. Sí, creo que son como más weas como... Bueno, ahí me están dando un pato culeado que no sé ya. Ya. ¿Cómo le hacemos para invitar a este culeado, weón, que se desconectó? Ya te invité ya. Ah, claro, pues si él tiene que invitar siempre a todas las weas. Rodrigo, te he invitado a jugar Dog Game. A ver. Sora ni Gaza. Sora Narukami y Shinagami. Gaza. Sora Niga. Ahora le pusimos así. Sora ni Gaza. Tan negro que soy. Ya, pues chido, vale, vamos. Chuta. Ven, cabrón, vengo un tiro. Ah, veis, me salí porque el Francis nos dijo que al tiro venía. Ah. Deberíamos haber empezado la partida del rato para tener ventaja. Yo acaso bueno. Que aún teniendo 9 partidas de ventaja y el culeado 0 nos gana igual. Así. Igual nos culea. Oh, conche tu madre, ya vos, Carlos. ¿Qué hiciste hoy día, Rodrigo? Culear no creo. No. Pero ayer, no. No, estuve tratando de instruirme lo más posible, weón, para esta conversación curiada que íbamos a tener, weón. Esa weá estuve haciendo. Y hablamos como 10 minutos de la weá y yo pensé que íbamos a hablar, no sé, una hora entera. No, pero es que en realidad. Hablamos casi una hora, weón. Hablamos casi una hora, weón. Sí, no hablamos 10 minutos, weón. No, si estoy hablando como 50 minutos, weón. Es que no sé, weón. No sé, a lo mejor estoy en otra sintonía, weón. Bueno, a lo mejor estoy en una etapa difícil de mi vida. Sí. Aprovechar de decirle a la gente, weón, que si usted siente penita porque llegó tarde el streaming, mañana voy a subir entera esta weá al YouTube. Ya que no nos podemos juntar para grabar, weón. Esa otra weá, weón. Otra chucha, weón. No, costado. No está en vivo, weón. Sí. Probablemente, mira, sabes que probablemente todo depende del Mauro, sí. Yo tengo una idea. De que podríamos jugar un ratito Pokémon Rojo Fuego el viernes, ¿te tinca? En vivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ve? Ahí. Ya. Y con Solita podemos hacer otra weá el jueves. Sí, a ver. El jueves, ¿te tinca Sora que hagamos alguna weá? Buscamos algún jueguito que podamos jugar y en línea y le damos. Bueno, a lo mejor. ¿Pero qué fue a hacer Francis? Fue a masturbarse, puta. Si hay tiempo para esa weá, pues. Ahí volvió, weón. Ahí volvió el weón que fuiste a hacer, weón. ¿Te está llamando el Ryan? Había gente afuera quitando, corre. Ah, conchetumare. ¿Y tú corriste, pues? Corre. No, ¿cómo va a correr si está acá adentro, weón? No, pero es que el weón salió a correr. Corrió y después se devolvió. Sí, weón, salió. Corrió un poquito. Corrió por el comedor.
Corrió un poquito y se volvió. Ah, no, pero weón, coche tu madre, se empujó la espina solo, weón. No, ¿quién me cagó, weón? Francis, weón. Oh, conche tu madre, qué weón. No, sale culio. Ah, no alcancé a tocarte. Oh, conche tu madre, weón, marico. Sniper. ¿Me mataste tú, maricón? Oh, el culiao feo, weón. No, me caí. No. ¿Alguien se desconectó? No sé, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, se cayó Sora. ¿Se cayó Sora del Discord? De Pepe. De Discord. Ah, pero se cayó de Discord, ah, ya. Ah, me morí, pues, conche tu madre, qué weón. ¿Qué weón le pasó a este enfermo, weón? Claro que sabe. Se cayó de Discord, po, te culió. Ah, qué weón. Ah, gané, ah, qué rico. Te traté de matar mientras no estaba y se me acabó la munición. ¿Qué estaba cachando? Espera. ¿Podemos poner pausa un ratito? Espera, no se mueva, no se mueva. Ya puse pausa, se puede poner pausa, A ver, bueno, ¿estás te culiado, po? A ver. Cacho tu madre, ¿dónde me está hablando este weón? Juan, conéctate al disco. Ah, ya. Ya mátense, ¿no? Sí. Puta. Ah, conche tu madre, que esa weá, weón. Ganó Sora, po, weón. Para mí que Sora está hablando solo, weón, en este momento. Sí, está dando el medio discurso. Está diciendo la weá más inteligente de su vida, weón, y nadie lo está escuchando. Está dando opinión del acontecer nacional. Oh. ¡Sale, culo! Hola, amigo. ¡No, me caí! ¡No, coche tu madre, caí! Me está tirando un pato este weón. ¡Oh! ¡Ah, puta la weá que la caí, coche tu madre! Zoraculeado, desconectado, me ganó, weón. El silencioso. ¡Ah, maricón! ¿Ahí se conectó? No. Ahí sí. Tuve que desconectarme, conectarme, weón. Ya me estaba sintiendo solo, pensé que me habían muteado, que eres culiao. ¡Uy, sigo vivo! Buena, weón. Volví y empatamos, po. Empatamos, weón. El silencioso. O sea, la corchetera, culiao. Esa pistola, culiao. Me recuerda al Airworld Gym, weón. Ah, sí, es igual. Sí, es igual la weón. Sé que yo nunca jugué a ese juego, weón. Yo tampoco, pero es difícil, dicen, weón. Sí. Aún, el 1 sobre todo. Aún está ahí a tiempo. Puta la weón. Oh, qué chucha, tenía armadura el perro culiado, weón. ¿Saben qué juego es bacán para jugar de a varios, weón? Que varios youtubers lo han jugado. El Monopoly, weón. Es entretenido, weón. Yo estoy jugando una partida Monopoly con mi hermana y mi viejo. Pero cómo no le llegó el misil, weón. Ya, hermano, calmo. ¡Oh! ¡Qué
Conchutumbre, tengo que bajarme. ¡Oh! ¡Oh! Eyaculaste antes de tiempo, weón. Si lo dejáis apretado, lo sueltas solo, weón. Te emocionaste mucho, weón. Sí, weón. Bueno, Mauro, weón. Uno. Mira al Francis culeado, weón. ¿Quién es ese? Soy el mejor, weón. Va a ser un macho Pokémon. Voy muy. Mira, oh, bien. Primera vez que el Mauro no quedó último. Ah, bueno, no. Primera vez que no estamos grabando que el Mauro no queda último. Ah, maricón. No, no. Mira, pero que soy Longi, weón. Es que no cayó como tirarlo, weón. Pero ¿por qué hiciste eso? Me hubierais dejado arriba y te hubierais matado después, weón. Hola, weón, pega tu lag, pega tu lag, pega tu. ¡No! De nuevo. De nuevo nos matamos todos. Pero, 2 segundos, ¿no? Rebotaron adentro, pues, weón. Oh. Oh. Ah, maricón, ¿por qué siempre Francis es mi verdugo, weón? Verdugo es como un código sexual, ¿cierto? Sí. Depende, está el verdugo que te culea y el verdugo que no quiere mandar a la vida. ¡Mira la weá! Se explotó la weá. Se andan reventando todos los weones. ¡Dame, dame! ¡Ah! ¡No me mira el culeado, weón! Me comí toda la. De recibir el granadazo en los cachetes, weón. ¡Pues no me alcanza a agarrar! ¡Me alcanza a agarrar! ¡Va, qué weá! ¡No! ¡No, Mauro, no! ¡Tranquilo, tranquilo, tío! ¡Hola, weón! Tengo esta barranca. Se mató solo, weón. ¡Hostia, buena caleta en recargar el culeado, weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mataste! Al fin me lo culié, weón. Ya estaba cansado de que me ganara siempre el Francio. Hola, hola, amigo. ¡No! Y ganó solo, weón. Es que extrañamente los mataste a todos, weón. ¡Oh, qué onda! Déjame decirte la palabra del señor, weón. Mira ese cuánto. ¿Qué hace esa weá? ¡No! ¡Mata! ¡Sí! ¿Te evangeliza? Hola, amigo. ¡No, no, amigo! ¡No, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya, conchito! Puta, no sé. Dejaste solo, po. No deja. O sea, no deja cancelar la weá, po. ¡Oh, el culo rápido, conchito, madre! ¡Oh! Lo casé. ¡Oh! Me convertí, weón. Ahora eres. Me convertí en omelette. No sabía lo que hacía esa weón. Yo pensé que era una granada, weón. Buena, Mauro, weón, vamos. Sobraculeado, weón. No, oh. Yes, se nos ha ganado una. Vamos, escucha tu mano. Esta es la mía. Esta es la mía, weón. No fue de la fortuna el gorro flotador, weón. Suena ni gasa, estaba cagando. Ni gasa. Oh, lo cual le llegó un palazo aquí, weón. Suena macizo. No tenía cómo escapar. A ver si mataba el último momento, weón. Oh, pistola culiada, dile traicionera a la wea. No. Ay, bota el arma, sí.
Giles culiados penca, me los pasé, weón. ¡Ah! ¿Cómo casi me matáis con la corchetera, weón? ¡No! ¡Oh, sale culio! ¡Oh! Culiado agresor, weón. ¡Oh, qué rico! Lo reventó en miles de pedazos, pobre. Ah, oh, esta weá nunca las gano yo. ¡No, me morí! Puta la concha de tu madre, weón. No, ya ganó el facilidad, weón. No, estaba ganando el rodillo. ¡Ah, concha de tu madre! ¡No tiene balas esa wea, Francis! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, sale, corre! ¡Recoge esa wea, esa arma turona de ahí arriba! ¡Oh, wey! ¡Voy asado! ¡Gané una vez, wey! ¡Oh, no, Mario, wey! ¡Ah, qué chucha el Mauro, weón! ¡Cambia esa weón, Mauro! Esa arma culia vale callampa, weón. ¡Oh! Te corcheteó los hijos, weón. Puta la weá. ¡Qué me antes de morir. Puta no, el weón suicidado. No sé dónde estoy. Puta el Francis, weón, no te creo. Y el weón ni antena, pues weón. ¡Ah, qué chucha, weón! Solo culiao. ¡Oh! ¡Uy, pero ese disparo, ¿por qué falló, weón? ¡No, no! ¡Agarra un arma, ponte! ¡Oh, arma! ¡Oh, chico, madre, weón! ¡Es tu sicario el Mauro, weón! Puta, la weón se le había agarrado yo antes, weón. ¿A dónde estoy, coche tú? Ya, pero mátense, no corran para siempre, weón. No, no sé dónde estoy. Ya, sola, ¿de qué podemos hablar, weón? Ven, po, pico, weón. ¡Ah, marico! ¡Ah, por qué, weón! Me ganó con el fuerte el lag, weón. Sí, la weón está entera, pitiá. Un poco el lag, weón. Mira, esa es la kill de Sora. No, no, ya ganó, no ya, puta el conche tu madre, weón. Buena, Sora, weón. No, sí, ganó los arriba, ya nomás. ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡Oh, por uno! ¡Oh, que se siente acá ganarle a este maricón del Francis, weón! ¡Oh, la weón! Ah, qué rico, eh. Ya echamos la última antes de terminar esta weá de streaming. La última. Ya. Ah, puta, me salí. ¿Te vas a desconectar? Sí, ahí. Dale lo mismo, voy a decir el final, pues weón. Túbalo, ya. ¿Me vi que no se había desconectado? No, pues weón. Todo era culpa tuya. Pero sí hay lag, eso sí. Sí, pero mejor lag que se desconecte. Ya, pues bueno, ¿no vamos a jugar entonces otra partida? ¿O no? Ya, sí, una más. Ya. Ya, ¿cómo era esta weá? Invita a la casita. Tu, 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 tu.
Invita a la casita, ahí está ya. Chuche tu madre. Estoy pegando los meos cacerolazos hoy día. Afuera, weón. Sacando la mea zorra, weón. Sacando la mea, cabrón. No, ya no, pero la gente está corriendo. Sí, sí, todavía escucho cacerolazos, weón. ¿Qué habrá sido el weón hermoso y majestuoso que inventó este juego culiado, weón? Es lo máximo. Newgrounds. Ah, siempre hay juegos buenos ahí, weón. Sí, algunos sí. Ya vamos, weón. Esperando que el esperando al host para comenzar. El host. Sí, el Rodrigo. Siempre tiene que ser el Rodrigo, weón. Ahora no lo hice, weón. Hora de matarse. Pero ahora estoy contento porque le gané al Francis. Ven que es culiao, ven que es culiao. Ven con chetumare, ven. Siento tu miedo, siento tu miedo, siento tu miedo, ven. Ah, puta la wea. Cagué por valiente, weón. Ahora, y con Leto algo está en mezclado de miedo, weón. ¡Ah! Bon samurai, weón. Me culió el mobro, ahora. Todos me están matando. Ah, no, me voy, que alguien se desconectó ahora. No, no. Mira, Juan, mira, Juan. Ah. Es Juan. ¿Qué va? No, vos se desconectó el host, yo no soy el host, pues, weón, ¿sí? No, Juan, mira, no. Te desconectaste. No, te desconectaste. A ver, no, si. Claro, hermano. Si podemos seguir, calmo. Ah, no, 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 no. Ahí está. Ahí te invito. ¿Invita al Juan, no? Sí, ahí está. Sí, que lo estamos esperando. Ya. No te. No. No te preocupes si una vez que juguemos esta weá sin que te desconecté es como si no jugáramos, weón. Sí, es parte de la tradición. Sí, es parte. Claro. Sí, sí. Ya, entonces está comprobado que no es la. No, no es netamente no, está el cable. Está comprobado, weón. ¿Sabes por qué? Porque la otra vez te desconectabas mucho más seguido. Ya, Mauro. Claro, ¿alguna diferencia hace, weón? Sí, tengo una idea, weón, pero necesito que Francis esté aquí para arreglar una weá. Después te digo, Francis, por interno, porque una weá. Pudorosa. No, es mucho porno, weón. Pero es una weá que quizás para ayudar a arreglar esta weá. Lo estaba pensando hace un buen tiempo atrás. Ya, weón, si son tus fotos en pelota ahora mismo, weón. Todas las fotos de mina que tengo. Ah, conche tu madre, maricón, weón. Oh, buena, buena, Mauro, weón. El bueno, el malo y el feo. Esta weá es como el feo, weón. Oh shit. Oh no, no. Me paga culiao. No, ganó. Bien, no le dieron el punto. Me imaginé a los weones quemando el metro así estilo Dog Game, weón. ¡No! ¡No, maricón, no! ¡Aléjate! ¡Mira el coche, tu madre! ¿Y este weón qué le dan de comer, weón? Debe ser un knockdown. Nunca gano las peleas de espada, weón. Oh. No te echo a nadie. En este escenario, nadie. Conchetumare, coño, verga. Oh. ¡No! ¡Puta la weá! Me cagó. ¡Mátalo! No tiene nada. Es que ese tronco. ¡Mátalo! ¡No! Ya no se me acuerdo el nombre del culiao, maricón. Soy el Big Daddy, weón. Oh, el lag, hermano. Oh,
Oh, qué chucho, Mauro culeado, me cagó. No, no fui yo. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Puta la wea! ¡Eso, weón! ¡No matan! Se murió tocando la corneta, weón. La muerte soñada. Se acabó con el semen, concho. ¡No! ¡Oh! ¡No! No, pero ¿cómo, weón? Conche tu madre, Mauro culiao. Lo está haciendo, weón, en su momento. Oh. Oh, la pistola de una sola bala, weón. El weón se murió parado. Conche tu madre, explotó el Hollow. La wea rica, bro. Me conformo con esa kill, aunque haya perdiendo. ¡Oh! ¡Mira el Mauro, coche tu madre! Ah, no soy yo, weón. Ah, tú soy el KS, soy el tronco. Mira, ahí va, mira. Oh. Bueno, Mauro. Estoy empatando con el sartén, man. Con cacerolazo, man. Con cast, pensé que iba a decir. Claro. Qué chucha, weón. Me teletransporté. Hijo del lag. Hijo del lag. Oh, me salió. ¡No, weón! ¡No hagáis eso! ¿Con cuál apuntáis, Francis? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo del lago! ¡Pero anda a atacarlo, weón! ¡Oh, se quedó atrapado, mira! ¡Mátalo, weón, mátalo! ¡No, pero cómo! ¡Pero, weón, cómo te quedas atrapado ahí, weón! Se pifió la weá, weón. Puta, yo decía, esta es mía, weón, estoy sobreviviendo todo. Ah. Oh, conchetumare. La guió mucho, bueno, no sé qué no entendí nada lo que pasó, porque se congeló como... Como que es... El que tiene más lag aquí es Rodrigo en todo caso. A mí me sale que todos ustedes tienen más ping que la chucha. Mira, me morí sin hacer nada, weón. Bueno, a mí me sale que tenéis como 200 de lag. Ah, conche tu madre, no te creo, weón. ¿Qué weá? ¿Todos no, morimos? Sí, weón. Sí. ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh! Pero ve, perfecto, weón. Bullseye. No, maricón, weón. Mauro culiado. ¿Qué weá? Me cagó. Yo vi que weón estaba volando lo alto del cielo y después cagó, weón. Le chunté con la. Lo congelé. Puta, weón, Mauro, weón. Mira, 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 quémalo, quémalo. Puta, cagó, weón. Omelette de pato. ¡No! ¡Que la cagué, weón! Me maté solo, conche tu madre. Mira, mira, mira. Se están midiendo, mira. ¡Vamos! Oh.
Ay, qué cresta, weón. Uy, qué guay, no. Nah, qué cresta. Uy, se agachó. Revolveros, pero. Oh, weón. Ramada Ocelot. Shala Shaska. Oh, me morí, weón. Coche tu madre, qué mierda fue eso. Que se dio un weón muerto ya, weón. La llevo. Bueno, tenéis que atacar, weón. ¡Oh! Yeah. ¡Oh, qué chulo! El camper máximo. ¡Oh, weón! ¡Qué chulo! ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué fue sí, eso? ¿Cómo lo fulminaste con su propia arma, weón? ¿Qué fue eso, weón? Oh, estoy mejorando, weón. qué buena esa kill, weón. Fue la mejor. Qué mierda, como que yo la weá rebotó en la weá y el weón se mató solo, weón. Con la weá. Eso es tiene la weá de la weá. Muerte por arma fulminante en la cabeza, weón. Un culetazo. Oh, conche tu madre, pero ¿cómo? Al otro lado, Mauro. Escúchame, mañana no tengo pega tampoco. Bueno. Quería cagarte al omelel, Mauro. A los samuráis no los alcancé. Uy. La weá, pistola de pirata, weón. Qué weá. ¿Qué onda? ¡Ah, oh, qué rico! Oh, está subiendo los pixeles malignos, weón. Oh. ¡Oh, esa weá! ¡No! No. Mire, le dieron la kill, culiao, weón. ¿Cómo? ¿De dónde se fue esa arma? Yo hablando el pollo, weón. Ah, me cagó este culeado, no. No, suéltame. No. ¿Qué onda ese payo? Ese payo culeado, ¿no? Está vuelto loco. Ese payo. Ese payo. Esa falla. Ese... Cagaron. ¡Qué madre, no! Como que me aplastó. Que con la pluma arriba en la cabeza, weón. No sabía que podía pasar esa weá. No, puta la weá, me morí, conche tu madre. Siempre que tenemos fuego, cagamos todo, weón. Para que veas que todos somos unos pirómanos de mierda, weón. Ya, así fuimos nosotros que quemamos el metro, weón. Oh, 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 oh. Sale para allá, culio. ¡Oh! ¡Me cagó! ¡Tienes! ¡Pero conche tu madre, weón! ¡Salta, weón! ¡Puta, el Mauro culiado! ¡Me cagó, weón! ¡Conche tu madre, conche tu madre, conche tu madre! ¿Qué está pasando, conche tu madre? ¡Esto es rata, weón! ¡Ah, pero alcanzó a ganar! Ah, alcanzó, weón. Bueno. ¿Sí? Mm.
¡Ah, maricón! ¡Me cagó! Continúa, continúa. Está interesante la pelea, weón. Pobre gámbico eso. ¡Ah! ¡Oh! Ya, pues buen pelea. Pero bueno, eso no va a matar nunca, po. Yeah. Oh, wey. Te la hizo, wey. No, conchero, vale, sale con tu wey. No te la quedes. Mira el culiao, weón. Se reventó, weón. Ya ganó el Francis. Ya teníamos un ganador. Sí, ya teníamos un ganador, weón. Nos hizo cagar, weón. Necesita una más. Mira, mira, mira el módulo, mira cómo se dispara, mira. Oh, da. Igual mantuvo el segundo lugar, weón. Todavía falta una ronda, el Francis todavía no tiene 10. La última. Ay. Oh. Mira, me sale una corneta, ¿querés tocarla? ¿Quieres bajarme los pantaloncillos? ¡Oh, qué chucho, weón! Puta la weá, que la cagué, weón. Yo vi a Francis Culeo hacer como Michael Jackson y después gané, weón. Qué weá, hermano. ¡No, maricón! ¡No! Oh. Ya ganó, ya, weón. Puta Francis Culeo. Está muerto, weón. ¿Qué weá pasó? Están todos muertos. Oh, oh, la, no. Hijo del lag, weón. ¿Qué weá? Salía como. ¿Qué weá? Salía como. ¿Qué onda? Lag. Sí, hay mucho lag, hermano. Hay demasiado lag. Pero vamos a terminar esta weá igual como los hombros, ¿no? Oh, te maté, culiao, maricón. Mira cómo pelean. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ah! Mi, se puso mi sombrero, el maricón. Me humilló. ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Conche tu madre, me caté, weón! ¡Oh! ¡Headshot! Una canción a tirarla, weá. O el weá el Naper, weá, la cagó. Son un papel. Oh. Perfecto. Flawless. Nick. Oh, no, 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 me controló mentalmente. Oh. Qué weón. Oh, qué weón hace el recoil del alma, weón. Se me la chucha, el culiao.
Ah, qué cresta, weón. Sora culiado con cueva. Qué weá, el medio lag, weón. Sí, te vi flotando, weón. Weón pillo, weón. Tiene harto alcance la granada, weón. Oh. Oh, Dios. Y te está tirando piedra el protestante culiao ese, comunista de mierda. El violentista. Se man tiene cara de andar quemando micro. Puta el lag culiao, no. No lo quería perder por el lag, no. Oh, está pero asquerosamente lagueado esta weá. ¿Qué onda, Sora, weón? Lo podéis matar con las zapatillas. Se salta ahí en la cabeza, ese weón. Sí, eso que no, weón. ¡Oh! Tiene sombrero. Tiene sombrero, weón. No, weón, me pego una vez, me cago, me pego la bebé. No, weón, se la guió mucho la weá. No, intermisión ya. Sí, ya. Puta. Ya fancy you win. Ya gano. Gano 3. No, porque dejamos de jugar este juego. Fancy gana. 14, po, weón. Mira, el culio asqueroso, weón. Al menos. Ya, pero no importa. Ya vamos a dar por terminado este live, chiquillos. Espero que la hayamos disfrutado y esta hueá también va a estar en YouTube para que puedan disfrutarla. Espero que le haya gustado de forma tardía. El juego de los patos con lag, weón. El juego de los patos lagueado. Ya, así que nos vemos, chiquillos. Number one. Despídense. Chao. Nos vemos, cabrón. Chao. Es que nos veamos, weón. Esta hueá se normaliza y si no sigue. No, que siga el caos, culiado, que explote todo, weón. Culiado. Ya, nos vemos, chiquillos. Un buen día, weón. Ya, que estén bien, chiquillos, cuídense y por favor no salgan de sus casas tan tarde, no salgan después de los toques de queda, weón. Y si saben, dejen alguna caga grande antes de morir. Claro, weón. Yeah.